Bueno, es el personaje más masculino de toda la película, es el más dejo a él en la rueda. Sí, y es una mujer totalmente controladora que maneja hombres y que y maneja también a las mujeres como objeto, pero para él está muy bien. Y aparte va aquí en la película es maneja todo el país como se le pega la gana. No sé si por la tetona, pero por una mujer, digamos, centrada, han nacido estas tiras cómicas, pues tienen todo un humor negro, una manera de ver la vida, digamos, sin este humor soso, sino al revés, ¿no? Muy corrosivo, entonces. Muy dulce. Claro, pues yo vengo de esa escuela también.